La inteligencia artificial está presente desde hace años en la vida de los colombianos. Por ejemplo, la asignación de citas o, por ejemplo, la imposición de una multa de tránsito. Lo que hacen las cámaras es detectar las placas o la matrícula del vehículo y colocar el comparendo. Pero el auge de la inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, que produce contenidos similares a los creados por los seres humanos, ya llamó la atención de las autoridades en Colombia. Ahora la Superintendencia de Industria y Comercio busca determinar si esta herramienta vulnera la protección de datos personales. En materia de inteligencia artificial, la regulación es casi nula en nuestro país. Aquí en Colombia aún la legislación es muy flexible en esta materia, diferente a Europa, como casos en los que Italia ha hecho prohibiciones expresas. Ambos expertos coinciden en que la inteligencia artificial, así como tiene beneficios, también arroja grandes riesgos. Se ha hablado de que se van a acabar muchísimos empleos. Eso es verdad. Se puede suplir con temas como que adicionalmente se van a crear nuevos empleos. Por ejemplo, los programadores de inteligencia artificial. ¿Qué están haciendo esas inteligencias? Ayudarnos a facilitar nuestro trabajo. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Estamos dejando nuestra seguridad, arriesgándola para poder usar estas herramientas. Las recomendaciones se enfocan principalmente en verificar muy bien las condiciones de estas herramientas antes de usarlas e identificar que no se trate de un sitio falso creado